Comenzó el año escolar, pero la mayoría lo hará probablemente el próximo lunes. Desde ese día empieza también la preocupación por la alimentación de los niños. Queremos conocer de algunas recomendaciones, como por ejemplo, qué productos son saludables para enviar de colación. Está en el estudio de CNN Evelyn Morales. Ella es nutricionista de la clínica Las Lilas. Evelyn, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Es posible hacer una colación entretenida para un niño, pero saludable al mismo tiempo? Sí, sí es posible. Las colaciones generalmente, eso hay que buscar la alternativa que les guste y las variedades que hay en el mercado, ¿ya? Una colación saludable generalmente son porciones pequeñas, ¿ya? Siempre tienen que estar incluidos, según el MinSal, lácteos, ojalá descremados, ¿ya? De preferencia, frutas y verduras y algún tipo de cereal que no tenga adición de azúcar, ¿ya? ¿Ya? Como estos típicos azucarados o cornflakes, pero por alguna marca, ¿ya? O integrar algún cereal que sea integral también, para aporte de fibra. Y en ese sentido, es recomendable, lo he visto en algunos colegios, que la profesora se pone de acuerdo con todos los padres, de tal manera que si yo voy a enviar a un hijo con una colación, por ejemplo, una manzana, un yogur descremado, un cereal o una avena, no se encuentre con el compañero que come la papa frita, que come, sino que finalmente entre todos se ayuden. ¿Eso es conveniente? Es conveniente, porque lo que pasa es que nosotros los niños tenemos que enseñar educación y eso va por los padres. Es muy bueno y se ha fomentado en algunos colegios, ¿ya?, que hagan las colaciones saludables y que se programen de lunes a viernes. Perfecto. ¿Ya? Y a lo mejor si los niños se han portado muy bien y han entendido las propiedades saludables y todo, hay que dejarle un día a la semana libre donde tenga un snack preferido que ellos elijan. Y así también fomentar que ellos se alimenten saludablemente. ¿Ya? Evelyn, y respecto de la cantidad, tú me decías porciones pequeñas, pero en general, yo me acuerdo cuando iba al colegio tenía varios recreos. Uno que era eso de las 9:30 de la mañana, después venía otra pausa a las 11:15, 11:20, después venía la hora de almuerzo. Y ahí uno se pregunta, ¿cuánta colación en términos de porciones es recomendable que un niño lleva, considerando que un colegio tiene no solo una pausa, sino que varias? Ya, en el caso, por decir, si somos una jornada que tenemos tres colaciones durante el día y hay una extensión muy grande entre el almuerzo y el desayuno, es recomendable que las colaciones sean una fruta normal, pequeña, ¿ya? Yeah. Un yogur que ojalá sea descremado y sin adición de ningún tipo de azúcar, ¿ya? O una leche esta de larga vida también, ojalá descremado y sin adición de azúcar, ¿ya? Yeah. En estos intervalos, si son tres. Si nosotros tenemos dos tipos de colaciones, supongamos, y el desayuno fue muy temprano, que eso pasa en la mayoría de los casos, ¿ya? Y poco a veces, se recomienda que este sea un lácteo, ¿ya? Con una fruta, o un lácteo con algún tipo de semillas, nueces, maní sin sal, ¿ya? O un lácteo con la mitad de un sándwich saludable que lleve quesillo, un poco de verdura, ¿ya? O estas típicas galletas o snacks que vienen en barritas, que son bajos en algunos en calorías y también tienen un aporte muy esencial, que son las fibras. Hay niños que a veces por razones de tiempo y a veces porque objetivamente casi de orden biológico no pueden comer mucho en la mañana, a veces porque incluso les da hasta más sueño, llegan al colegio cabeceando. ¿Qué se recomienda hacer cuando un niño en ese caso no es muy bueno para comer de manera contundente en el desayuno de la casa? Eso, ahí empezamos a hacer una selección y fraccionar la comida. Perfecto. ¿Ya? Generalmente eso pasa en la época del preescolar, que el preescolar está en una etapa de crecimiento, desarrollo de musculatura, esquelético, piel y todo, e intelectual, pero su capacidad gástrica es pequeña. Y en esa etapa nosotros sufrimos, donde en condiciones el niño no quiere tomar, tomó la mitad de la leche, me comí la mitad del pan, que no quiere. Ya, en ese aspecto la madre tiene que ser súper selectiva. Vamos a dar siempre un cereal, un yogur, la taza que corresponde, pequeña, no les demos, no los obliguemos a tomar el tazón gigante que tenemos, no sé, como 300 cc, hasta medio litro, pobre niño. La taza pequeña, 200 cc, ya incluirle algún tipo de cereal que a él le gusta, o un pan, o simplemente buscar una galleta que a él le agrade. Ahora en el mercado tenemos muchas galletas que tienen algún tipo de fruta, ciruelas, tienen pasas, son bajos en calorías, o sea, en azúcar y grasa, y tienen incorporación de fibra y en pequeño volumen, no le vamos a dar la cantidad completa. ¿Qué pasa con el sodio, Evelyn? Porque a veces los apoderados en general, al momento de elegir una colación saludable, se fijan en la grasa, en el colesterol, en las calorías
en el azúcar y el sodio pasó sin pena ni gloria, y hay cosas que para agudizar el sabor vienen cargadas de sal. Claro, lo ideal sería, bueno, de pequeños es no integrarle la sal, por ser menores de años, ojalá no darle ningún alimento que tenga sal, ya, okay. Cocinarle sin sal. Ahora, en esos casos, lamentablemente la industria chilena no está en la legislación que tienen que ser bajo en sodio o sin sodio, ya. Recién, si tú sabes, para aquí 2014 recién se está implementando que se baje la sal en la panificación, sí. O sea, estamos recién un paso. Ahora, ¿qué tienen que fijarse los padres? Que generalmente que digan libre o bajo en sodio, okay. Ya, nada más que eso. Finalmente, Evelyn, a propósito, porque se me queda en el tintero, ¿es recomendable que los niños lleven alimentos o reemplazar el azúcar por la sucralosa, por esta planta stevia, que es una de las... ¿Es recomendable o los niños deben consumir azúcar como uno la conoce? Cuando un niño tiene un estado nutricional normal, no se debería hacer ninguna restricción de ningún tipo de azúcar refinada, pero dándole las porciones adecuadas según su etapa, claro. Ya, y su edad. Pero si hay niños que tenemos problemas de sobrepeso u obesidad, que es lo más común, no hay ningún problema en darle este tipo de alimentos. Perfecto. Que tengan sucralosa y stevia. Perfecto. No hay ninguna contraindicación. Ya, Evelyn, pues ojalá que nos vaya bien con estas recomendaciones. Sabemos además que la obesidad en los niños es cada vez una patología más frecuente, así que muy válidos tus consejos. Te agradecemos haber venido al estudio CNN. Que te vaya muy bien. Gracias. Ponemos fin a este bloque de actualización.